Hola, gente, ¿cómo estamos? Hola. Oh my Burrito fresco. God. Pam, 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 pam. Ah, esto lo ha hecho Ana, tío. Ok, me callo. Vaya escuadrón. ¿Qué he hecho yo? Hostia, la TOC, tío, madre mía. ¿Qué pasa? ¿Por Nada, qué? nada. Está guay, ¿no? Está guapísimo, me encanta. ¿Por qué es de toque esto? Hombre, De TOC. a ver, es muy reticulado. O sea, parece Está todo que. muy AutoCAD Tú esto, nunca, ¿eh? exacto, tú nunca, creo que nunca has visto una oficina, por lo Viendo visto. Es todo muy cómo croquis. dibujo en los Silent Hill, esto lleva un rato haciéndolo, ¿sabes? Ah, no, Esto. no, Un rato, ¿no? Pero. Que ha Hombre, he buscado los usado. cuadrados, tío. Joder. Vale, Digo, a vale. ver. Hoy vamos a jugar a una especie como de juego de rol, otra vez, como el día pasado, pero va a ser otro concepto Me voy a poner la científico-tecnológico. Y la idea es que el chat juega contra vosotros dos, ¿vale? O sea, la idea es que tenéis que Oh my God. adivinar de qué se trata antes que el chat. Malditos seáis. Entonces, vamos a empezar con Cato, Bien. que va a empezar en la habitación azul, y Así. Will. Will, por favor, fuera. Oh my God. Me voy del Discord, del Twitch. ¿De dónde me voy? No, no Yo te no vayas puedo del mirar Discord. Twitch hoy. Quítate los cascos. Ok. Pam, 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 pam. Y quita la cámara. No, no te quites la cámara. No me oye. Mientras no nos escuches, luego nos mandas un WhatsApp y ya está. Vale. Pues, Hola, Cato. Cato. Hola, ¿qué tal? Vamos a jugar. Wow, qué energía. Cato, despiertas. Vamos a ver. Yo estoy en la habitación azul, ¿no? Venga, bueno, un poco de Vale. contexto, ¿no? Soy el Sí. oxígeno, soy una célula. No. La cuestión es que despiertas sentado en una silla. Okay. Te describo un poco la habitación. Estás delante de una. Estás delante de una especie de mesa. Y delante tienes a tu izquierda, que yo como lo veo desde arriba, está a la derecha. Eso es un fax, ¿vale? Vale. Justo delante de ti hay un botón y a la derecha, pues unos lápices. Lo que ves a la derecha son unas estanterías. Detrás de ti hay una ventana. Y Vale. justo delante tienes una especie de vitrina, pero está oscuro al otro lado. Okay. De acuerdo. Y parece que hay una nota, ¿no? Algo así, delante mía. Una nota. ¿Eso qué es? Eso es un letrerito delante del botón. Lo que Vale. pone es puerta, gate. Gate. Ya Okay. está. Pone puerta. Gate. Y oh my God, ¡Puerta! oh my God, oh my God. ¿Te ¿Y qué? ¿Cómo se pone? despiertas? Te No sé, despiertas en vale. esa habitación. Empecé ya a jugar. Ves una sala que pone puerta. De acuerdo. Lo primero que me miro es. Me levanto la camiseta y pregunto si tengo todavía los órganos o si tengo alguna cicatriz o algo raro. Está todo en orden, está todo en orden. De acuerdo. Todo en De orden, todo en acuerdo. orden. Total, de acuerdo. Wow. Tengo móvil, no tengo nada. O sea, es que No. ten en cuenta No, 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 que. no, no. Eres un. Ten Te acabas de despertar en una sala, que es esa sala que está sí. ahí dibujada, con una ventanita, un escritorio y un botón, y el botón pone puerta. O sea, no, no quiero pulsar el botón porque esto es como el Stanley Parable. O sea, a ver, miro el fax y veo, lo cojo el fax y veo si tiene línea. ¿Puedo hablar con alguien? O sea. ¿Tiene línea? Ok, tiene línea. Oh my God. Acto seguido, si quiere Ana, Vale. claro, empieza a funcionar el fax. Oh shit, ¿Qué vale, cojo el haces? papel. Vale, Cojo el coge el papel. papel. Léelo. Y leo, leo. ¿Qué En el dice? papel sale una serie de palabras, son solo dos palabras, y pone, es una serie, y pone, bueno, pulsar. Despulsar, despulsar, pulsar, pulsar, despulsar. Es una serie. Vale. Abrir. Y la. Pulsar. Vale. Pulsar. Espera, Soltar. claro, que lo estoy apuntando. Soltar, pulsar, pulsar, soltar, pulsar, soltar. Es como lo de Pero Café ¿cómo lo leéis tan Japón, rápido? ¿sabes? Oye, lo podéis ¿Sabes? Eso poner. de que no puedes decir Café Japón junto. Café Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón. Vale, espera, Café Japón, la Café Japón. serie, te la digo, la serie es Puedes ponerla aquí para pulsar. el chat para que la gente lo pueda ver. Vale. Gente del chat, el que adivine la serie gana. No, la serie pone pulsar, soltar, Push, soltar, unleash. soltar,
Pulsar, unleash, pulsar, push, and push. Soltar, pulsar. And push. Así. Vale. 10 veces. Ok. Pues, venga, toma por culo. Decido a tope. A tope, vale. ¿Qué haces? Uy, es que me da miedo. Es que. Hay más cosas en esta habitación por si quisieras mirar, ¿eh? O sea, aquí, ¿verdad? Aquí. Ahí está mi momento. Tienes. ¿Qué pasa? Uy, por Dios, me está volviendo loquísimo. Estoy teniendo un ataque epiléptico mientras leo el pack. ¿O qué pasa aquí? Me estoy volviendo muy loco, ¿eh? Vale, justo delante de ti hay una vitrina, ¿no? Pero no ves nada porque parece que está oscuro al otro lado. Y detrás de ti tienes una ventana. Y luego hay, a la derecha, unas estanterías con lo que parece libros. Vale, es pues una vitrina típica de los 90, ¿sabes? ¡Push! Ok. Voy a la estantería. Empiezo a ver la temática de los libros. Empieza a funcionar nuevo el fax. Oh, my God. Oh, my God. Y te da nuevas series, Max. Pues, en las estanterías hay libros, y son libros que parece un poco de los 80, 90, libros de mates con estas portadas tan vaporwave. Hay. Okay. Sí. Cálculo integral avanzado para dummies. Venga, me pongo a estudiar ecuaciones diferenciales parciales. Vale, mientras el fax te va dando más series. Vale. Y no acaba, o sea, es imposible. No, no acaba, claro, tú estás pasando lógicamente. Pero... Vale, pero quiero leerlo, pero es que no me lo dais bien, no me dais la serie. Pero ¿cómo? Vale, la quiero leer pausadamente, ¿vale? La serie, vale. Sí. Pone... Release. Un momento. Por Dios, es que... Esto... La serie simplemente es pulsar, soltar. Release. Ah, vale, o sea, que no es una cosa rara, o sea... No. Ahí. Release. Vale. 10 veces en cada fax. 10 veces. Sí, hay 5. O sea, básicamente esto es un código binario. 10 elevado a 2. ¿Pero qué me estáis contando aquí? ¿Esto qué es? A ver, ¿qué hace? No sé. Puede, como están 10 veces, puede estar 7, ¿eh? O sea, tranquilamente. Vale. O sea, voy a ponerlo aquí para la gente del chat. ¡Oh! Vale, Carlos MC10 se ha suscrito con Twitch Prime. Yeah. Muchísimas gracias. Nuestro primer suscriptor en este programa ha sido muy bonito. Carlos, aunque no lo adivines, tú ya has ganado. No te preocupes. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias por apoyar el proyecto. Tocayo, gracias. Y por favor, gato, push. Venga. Haz algo, a ver. Release. Vale, pues voy, push. Quiero ver la ventana. Release. Miro la ventana rápido. ¿Hay algo interesante? Vale. Sí, te das cuenta de que estás en un edificio enorme, todo como de cemento, y parece que hay incontables plantas abajo y arriba, o sea, millones. Hostia, tío, esto como la plataforma. Push. Esto... Release. Todas las ventanas iguales. Push. Vale. Una plataforma y otra. Release. Chunga, sí, tío. Por eso. O sea, espero el lugar a que venga la China para abajo. Release. Bueno, vale, pues yo voy a pulsar el botón ya. Vale. Yo voy a pulsar. ¿Aprietas el botón? ¿Qué hace? ¿Qué hace exactamente? ¿Qué hace exactamente? Lo aprieta ya. Push. Antes ha dicho Aitami que ponía una cosa de abrir al principio de la serie. ¿Es verdad? ¿O me lo he inventado? No. Solo pulsar, soltar. Ok, pues ya está. Pues lo pulso, lo suelto. Vale, ahí te paramos y vamos a huir. ¡Push! Vale, córtate. Fuera, gato, muteate. Espérate. Me muteo, ¿cómo hago esto? Muteate. O te quitas los cascos, coño. Es que quiero escuchar cosas. Bueno, venga, vale. Hasta luego. Vale, avisamos a Will. Voy a avisar a Will, sí. Will, entra, amigo que te toca la zarigüeya. @Will dice. Por favor, regente, como vemos que Will está un poco empanado, mencionarle también en Twitter. Buscar Will Diff en Twitter y decirle ¡Will! ¡Para adentro, Will! ¡Para adentro! ¿La gente del chat tiene idea de qué puede estar pasando? Estamos solos, ¿no? Ahora, no está sí, Will. A ver, de momento, Will está siendo mago de ponerse, pero está muteado. Vale. Estás... ¿Qué está pasando? Vale, aquí está. Muy vale. Buenas. ¿Qué está pasando? Voy a poner muy buenas, Will. Vale. Te despiertas en una sala, está todo a oscuras. Lo único que llevas vestido es un mono de obrero. Perdona, que se me ha ido el audio, perdona. Estoy en una sala oscura. Sí, te despiertas y estás sí, en una sala
con un mono de obrero, con su sombrerito de obrero. Y por el momento no pasa nada. ¿Qué quieres hacer? Quiero ver qué es esto. Está muy oscuro, ¿eh? Ah, que está oscuro. Sí, está todo oscuro. Cuando pues, te vas... ¿Qué quieres voy decir? A ver, estoy en la sala. Vale, digo... ¡Hola! 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 ¿Te das cuenta de que hay más gente dentro de la sala? ¡Hola! 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 Y todos te responden con una voz que se parece mucho a la tuya. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres yo. Eres yo, jeje. Eres yo, jeje. Eres yo, jeje. ¡Qué hijo puta de la guitarra! ¡Qué hijo puta de la guitarra! Perdón. Menudo. Aitami. Aitami, Aitami, Aitami. A ver. Viva JL. Y de repente. Puedes inspeccionar un poco la sala, ¿eh? Si quieres. Ok, vale. Me levanto. ¿Te levantas? Uh-huh. Estabas de pie ya, pero bueno, te levantas de nuevo. Y. Ah, bueno, pensaba que estaba tumbado. Esto era un secuestro o algo. Vale, voy a tocar a intentar tocar uno de mis compañeros. Se apartan. Cuando te acercas, se apartan. Es como... Ya, yo, tío, respeta mi espacio, por favor. O sea, que soy como un imán. Soy como un imán. Con distinta polaridad o algo. Aléjate. Guarda la distancia. Vale, pues me acerco a él dando la vuelta. No. No te puedes. El tío dice, tío, respeta, por favor. Respeta mi espacio. Respeta mi distancia. Oye, ¿por qué ahora dices otra cosa que yo no he dicho? Oye, ¿por qué dices una cosa que yo no he dicho? Vale, pues me acerco a él y voy diciendo, oye. Oye. Él se aparta y dice, oye. Vale. Bueno. Bueno. Y de repente... ¿Qué quieres? No, espera, no sé, ¿qué? O sea, que si antes de eso, que si quieres inspeccionar algo. ¿Qué significa? ¿Que soy una bomba? No. ¿Quieres inspeccionar algo más? Quiero tocar mis paredes, las paredes de mi habitación. Toco las paredes de mi habitación. Son unas paredes de cemento, normal. ¿De cemento? Sí, ¿estás segura de que es cemento? Sí, es cerámico. Pero ¿un cemento nanotecnológico o un cemento normal? A ver, podría ser una construcción nanotecnológica, ya de por sí lo es, de hecho lo es, ya está haciendo una tesis sobre eso. Ya, por eso lo he dicho. Vale, voy a... Ya, por eso lo he dicho. Voy buscando todas las paredes de la sala, a ver si encuentro algo. Vale, a ver, te das cuenta de que aquí en la parte de arriba y de izquierda hay una especie como de puerta, pero está cerrada cal y canto. Vale, sigo. A la derecha, la pared de la derecha, hay otra puerta que también está cerrada. Y parece que en la parte de abajo hay dos máquinas expendedoras. Emiten un poco de luz. Dios mío, y sonido. Y en las máquinas pone droga. Es como drugs, ¿sabes? Habíamos hablado que íbamos a decir estimulantes, Ana. Es verdad. No, pero droga, o sea, droga nos recibimos a medicamento, ¿vale? Sí, estimulante. Es un estimulante. Vale, ¿y en el otro dispensador? Lo mismo, pero venden cosas diferentes. Uno pone, ¿qué hemos dicho que ponía? En uno pone no. Pocket Cola y en otro pone Neo Cola. Pone, vale, sí, Pocket Cola y Neo Cola. Vale, yo quiero una Neo Cola. Vale. Le pego muy fuerte al dispensador para que me... No, tienes ni que poner dinero, te lo da directamente. Ah, vale, quiero una neocola, señora máquina dispensadora. Te da una neocola. Vale, pues se la doy a algún compañero. Digo, ¿alguien quiere? ¿Alguien quiere? Vale, ¿alguien quiere? Cuando estás en estas, de repente se oye un ruido en plan de mi, como si fuera una... Y se encienden las luces. La puerta que está a la derecha... La puerta que está a la derecha se abre y todos tus compañeros empiezan a precipitarse como locos hacia la puerta, empujándote a ti también. Huyendo, como si estuvieras huyendo hacia otra parte. Fantástico, estamos liberándonos, vamos a por ello. ¡Woo! ¡Vamos a por ello! Y cuando estás pasando por allí, por ese túnel... Estoy haciendo mi función. Pero tienes que pasar por un pasillo muy, muy grande. En el que hace mucho calor. ¿Me puedo beber mi neocola, por favor? ¿Te la has tomado ya?
Ah, vale, Tomas permiso, de tomaba la cúpula levadura. tranquilamente, sí. Y pasáis todos por esta especie de canal. Ajá. Y te das cuenta de que está bastante caliente, hace bastante calor. Tiene sentido. Vaya, como siempre. Esto es el mejor verano de mi vida. Y llegas a otra habitación que se parece mucho a la habitación en la que estabas antes. Wow, vaya, un sitio más grande. Pero aquí igual le pedimos a Cato que Ah, entre. vale, no es la No, pero no te habitación vayas, azul, no es no la te habitación vayas. azul, ¿no? Es No, no es otra. la habitación azul, es otra. Vale. ¿Estás viendo la pizarra? Sí, lo estoy viendo, lo estoy Vale, viendo. Es que lo has dibujado tarde. lo siento. Vale, pues le pedimos a Cato que entre, pero tú no te vayas. Vale. Venga, Cato. Porque, o sea, es cooperativo, en plan, ahora los dos tenéis que entender lo que está pasando. Antes Vale. que el chat. Cato. ¿Me oyes? ¿Qué Pero dices? avísale por el WhatsApp. Está, Hola, Cato, hola, muy bien, hola. Cato. Tú no digas Hola. nada de lo que estabas haciendo. Tú simplemente has hecho una de las dos Hola. acciones que Ahora, pone en el ahora. papel, ¿verdad? Vale, Cato, Espérate, te espérate. cuento, Tú te solo has cuento, hecho. Cato, te cuento, Tú solo Cato, has te hecho. cuento. No No, no, hables. espera, no, no cuentes un nada, momento. Will. Ah, vale. Cato, tú solo has hecho una de las dos cosas que pone en el papel por el momento, ¿verdad? Eso solo he pulsado. No Sí, solo he digas nada pulsado. más, Cato, Ah, Cato, 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 por favor, Cato, si estoy hablando de forma crítica, quiero que me respondas de forma Vale. crítica, por favor. Walkie, Vale, ¿qué ha walkie. pulsado el qué? ¿Qué ha pulsado, Es Cato? ¿Qué igual, ha es igual. pulsado? Es igual, es igual, si es que. Vale, Cato ha pulsado muy bien. Es que tengo un marcapaso y tengo que ¿Y ahora pulsar. qué? Te das cuenta, Cato, de que cuando en cuanto has hecho la acción que el Fax te ha pedido que hagas, en lo que delante tenías que era oscuro, ha aparecido como muchas personas de repente que han pasado de un sitio al otro. Hostia, ya sé lo que es. ¿Vale? Ya sé lo Dilo, que es. dilo, 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 dilo. Yo soy una de esas personas, Cato. Soy una de esas Ya personas. sé lo que es, tío. Soy una Cato, de ¿qué esas te hizo? personas. No lo digas, Cato. No, tenemos que adivinarlo antes que el resto del chat, Bueno, tío. pero ahora ¿Por tienes qué que hacer es? que Will lo entienda, pero Will, mediante las Cato, yo soy acciones una de esas vertidas. personas. No, no Cato, puedes. Cato, sácame Vale. de aquí, tío. No puedes decírselo, no puedes decírselo. Will está así tocando la pared, pero o sea, como que lo arrastra Cato, la Cato, corriente. Cato. Cato, Cato, Vale. sácame de aquí, tío. Sácame de aquí, Cato, 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 Cato. Me he Lo tomado siento, Will, una nunca, neocola, tío, y estoy nunca loquísimo. vas Me a tomo salir una de ahí. neocola y estoy Vale, muy loco. Cato, mantén Venga. tu idea y tienes que intentar que Will adivine lo que es también. De acuerdo, de acuerdo. Cato, ¿qué haces Cooperativo, ahora? Tienes que. ¿eh? Pero ¿Por qué se están yendo al otro lado? espera, Porque, Cato, Cato, yo estaba. espera. Cato, Cato. Momento, momento, Dejad a la Will. Master hablar. Master. Will, puedes preguntarle cosas a Cato, pero Cato solamente te puede responder sí o no. Vale, Cato, ¿estás en una habitación? Sí. Vale, Cato, ¿eres una partícula de algo? Bueno, no. Cato, yo soy una partícula. Sí. De puta madre. Lo sabía porque me he tomado una neocola, ¿vale? Y nos hemos liberado mazo de nosotros. Gato, yo no voy a adivinar esto, De ¿sabes? acuerdo, Pero para. vamos a perder ante el chat Para, porque yo no para. sé lo que está pasando. Sí, Yo sí. sé que estoy Vale. haciendo un drag del eso. Un drag de. Espera, pero escúchame, Will. Has llegado a otra habitación a través del túnel, ¿sabes? Sí, Has llegado a sí, otra habitación y en la sí. habitación también hay máquinas expendedoras de Neo Cola y Pocket Cola. Pocket Cola. Vale, Y vale. hay otra puerta aquí, ¿sabes? Aquí hay Vale, otra. pues me tomo otra neocola, tío. Vale, te tomas otra Vale. Coca-Cola. De Ok. acuerdo. Ok, espérate. Yo. Y Cato. Para de Eso. parar. Dejo de pulsar. Ok, pues se cierra la Vale. puerta. La cierra, Will, la puerta se cierra. muteate. Y esto Vale. de aquí desaparece. O sea, me Oh my muté. God. Oh my God. Oh my God. Vale. Cuando Cato no pulsa, ahí no hay nada. Vale, Will está muteado. Will, ¿me oye? ¿Asiente con la cabeza? Ok, Will no nos oye. Ok. Cato, ¿has dejado apretar el Vale. botón? Sí. Empieza a A sonar el ver. teléfono. Lo cojo. Lo cojo. Vale. Me Oh encanta my God. la cara de ¿Eso confusión qué de es? Ana. Ok, ¿hay algún reloj por la sala? No, no, De acuerdo.
Okay. Vale. Eh, Empiezo a. Espérate, es que quiero. Cojo el papel y lo leo. ¿Qué vale. pone? Pulsar, soltar, pulsar, Pulsar. soltar, pulsar. Es una serie de pulsar, soltar. Sí. Vale. Push, Y. release, De acuerdo. Y push, no viene. No, como nada, release. nada para medir el ritmo ni el tiempo, ¿verdad? Hombre, mira, compara los. Puedes comparar los papeles, las órdenes que salen en cada papel. Vale, las comparo. ¿Son iguales exactamente? Las dos primeras sí. Vale. ¿Y qué tiene de diferente la segunda? La tercera. Perdón, la tercera, sí. Que en vez de haber cinco órdenes de Ajá. pulsar y soltar, ¿cuántas hay, Sí. Master? Ocho. 8. Hay 8 órdenes. Ahora hay 8. De acuerdo. Ah, ok. Aceptas 5, 8, 6. Ok. Pero a ver, Vale. escucha una cosa. Bueno. Cato ya sabe lo que está pasando porque lo sé yo que se ha pispado. ¿Cato Entonces, qué? ¿Cato qué? ¿Cato? ¿Cato pero ya sabe? ¿Lo quiero, sabes, quiero, Cato? quiero, ¿Por qué? quiero, ¿Por quiero qué? enviar, quiero tocar, quiero pulsar los botones sin prestar atención a las letras. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, pero ¿Puedes? eso vale, sí. O sea, eso va a cambiar el output final del juego. O sea, va a cambiar el No, final del ah, no, no. juego. Vale, no, 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 no lo hago, no lo hago, no lo hago. Por Lo ahora, que Cato, ni siquiera has completado la primera página de orden. Ok, ah, vale, pues entonces la llevo. O sea, empiezo a pulsar, despulsar, pulsar, despulsar, pulsar, despulsar, pulsar, Vale. despulsar. Eh, Vale. entonces, La vale. hago Ok, 10 veces. cambiamos a Will. Cambiamos a Will. Ah, Will no está mirando. Ah, No, vale, pues no. una cosa para el público. El que adivine el número que estoy enviando, le doy un premio. Muy bien, venga. Creo. Muteado al pibe este. Venga. Fuera. Vale. Fuera de ahí. Vale, espérate, me voy. Joder, tío. Aitami, la gente en el chat ha adivinado Esto ya está lo que es. chulísimo. No, pero están teniendo una ligera idea. Van Yo bastante no puedo leer el chat, ¿no? aventurados. Yo no puedo leer el No puedes chat. leer el chat, Vale, no evidentemente. leo el No puedes chat. leer No, el chat. pero estoy segura de que Kato se ha Cato ya pispao. tiene pinta de que sabe un No, poquito lo yo lo sé, que yo lo sé. es. Cato ya más o menos se lo huele porque Además, Cato se rió con el chiste de la cola, ¿vale? O sea, Cato se el ríe con dibujo el es muy chiste. bueno, ahora El que. dibujo está claro. No vea la Ana, cómo se nota. Que lo... Bueno, da igual. Hasta luego. Bien, venga. Vale, ahora antes de que venga Will le decimos que ha despertado otra vez en la sala de la izquierda, ¿no? Sí. Vale, pues Voy a aquí. borrar. Bueno, no, voy a dejar así, No, ¿no? bueno, sí, pero espérate, voy a borrar yo este de aquí. Espérate, ¿cómo se borra aquí? Element Eraser aquí. Pa, pa, pa. Vale. Pero ahora en vez de despertarse aquí, que se despierta en otra zona. Pon tú el elemento, pero no me deja hacer pa. El elemento. No, se despierta en la misma sala. Se supone que. Sí, pero en Bueno. otra esquina de la sala. Ah, vale. Vale. Ay, no puedo borrarlo. ¿Por qué no puedo? Saludos, meado Ahora, ahora. desde España. Lo Espero que en México ponemos. estéis bien. Lo ponemos aquí mismo. Os recuerdo durante este momento pausado que podéis, si tenéis una suscripción a Amazon Prime, podéis suscribiros gratuitamente y apoyar a este canal de Senio TV. Así que ya sabéis, si tenéis Amazon Prime o Twitch Prime, cada mes tenéis una suscripción gratuita que podéis hacer para usar para nuestro canal, dándole al botón que se ve aquí arriba y que pone suscribirse. Y entre otras cosas, uno de los iconos más chulos que tenemos es el burrito crespo. ¿Quién no quiere tener a Quantum Fracture pasando una resaca en forma de burrito? Ponemos a Will, ¿no? Ahora. Sí, ahora toca Will. Ahora. Le he dicho que para adentro. Will, ¿estás con nosotros? Will hace movimientos. Will hace más movimientos de Esa conectarse. venida loca, Hola, es loco. otra vez, A ya sé lo ver. que soy. Te comento, Will. Estabas en la sala de la derecha, pero has pasado por la Sí. puerta que quedaba porque todos tus compañeros han pasado y al final has acabado pasando y te despiertas otra vez en una sala igual a la del principio, la sala roja. Quiero una neocola, tío. Quiero una neocola. Vas dopado, con la neocola esta. ¿Quieres neocola? O sea, ¿no te gusta nada de la pocket cola? Bueno, vale, pues me tomo una Pokéscola, qué pesadito eres, tronco. Venga, me tomo una Pokéscola.
Vale. Oye, oye, una pregunta. ¿Estoy en un acelerador de partículas? Porque. No. No, ¿No? Vale, no, perfecto. no, Porque no. como soy una partícula, los hemos puesto a toda la leche, digo, pues lo mismo le da el gatito al botoncito y digo, pues soy una partícula, ¿Y en luego los me toca y aceleradores de digo, bueno. partículas hay dispensadores de Coca-Cola, de Neocola o de Pues Poke-Cola? yo qué sé, o sea, el mundo es metafórico completamente. A lo mejor estáis aquí liándome la parda. El otro día dije que el oxígeno era una bola que han acogido en una ventana, tío. Yo qué sé. Claro, tío. Me Venga, gusta, me gusta. Bueno, te has dale, levantado dale. también con más colegas que son iguales que tú, que no te quieren tocar, que no quieren acercarse a ti, ¿vale? Vale. Sí, guardan su distancia prudencial y... Yo paso a decir nada porque estos son unos descerebrados que dicen lo mismo que yo. Entonces yo quiero mi Pokéscola. ¿Dónde está Yo la quiero mi máquina de refresco? Coca-Cola. ¿Dónde está la máquina de refresco? Yo quiero mi Coca-Cola. ¿Dónde está la Dice máquina de la máquina Coca-Cola? dispensadora si me Máquina indicas que necesito dispensadora. algo. No te escucho. Máquina dispensadora. Máquina Quiero la dispensadora. Pokéscola, la Pokéscola. Mira, Coca-Cola, Coca-Cola. Poke-Cola y Neo-Cola. Muy bien. Bueno, no, tío, yo quiero una Neocola, tío. Pero ¿Cómo seguro que quieres escapa? una Neo-Cola. Seguro. Qué pesado, venga, una Pokéscola, qué cansino, tío. Es que así no se puede jugar. Yo no, tío, no os veo en el No, Discord. coge lo que tú quieras. Coge lo que te No, dé igual. no, 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 no. Una Sí. Pokéscola, una Pokéscola. Está, está. Vale, pues nada, una Poke-Cola. Esto más que nada. A mí me Esto. da igual, ¿eh? Lo Yo soy una de... partícula loquísima, o Vale, sea. vale. Lo de la PIDA-N es una pista, en realidad. Bueno, la cuestión es que. ¿Pene? ¿Ven? La Pocket Cola o la Nuket Cola. ¿Ven? no, la cuestión es que pasas por el mismo proceso de que Ay, estos vale, soy te un empujan electrón. a... Soy un Igual, electrón. igual. Ah, no sé. ¿Por qué? Lo ¿Por sé, lo qué? sé, porque como con mis colegas no me llevaba bien y aquí hay protones y neutrones, pues yo qué sé, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ah, casi! ¿Ah, no? No. A Pero mí casi, no me vas vayas bien. a tema quarks y No, bosones que no, me no, no, no. pierdo, ¿eh? Eres un electrón, eres un electrón. Ahí Vale, la soy un estás. electrón, soy un electrón. Eres un electrón. Tengo que Lo de adivinar lo que soy. ¿Qué átomo soy o qué? No, la cuestión es que todo el rato parece que se abre este túnel y tienes y pasas al otro lado, a la otra. Estoy cambiando de valencia. No. Eres un electrón, no un átomo. Eso, perdón. Vale, ¿cómo era lo de los orbitales y la... No me acuerdo de esta mierda. Estoy saltando de... Joder, Estoy ¿cómo era? No saltando, estoy me acuerdo cómo era. O nadando. sea, no sé De describirlo. No me orbital, acuerdo, no, no no, estás no. pasando de orbital, no, no, no. ¿Cómo va el Vale, chat, vale. Aitami? ¿Alguien lo ha El dicho ya, chat lo ha verdad? adivinado ya. Sí, Pues ya, pues ya vale. Hay dos hemos perdido, personas gato. que lo han Hemos perdido, adivinado. gato. Gato no Bueno, está aquí. Cato lo ha adivinado en un porcentaje medianamente alto. No lo voy a Tú adivinar, has pero... adivinado un 25%. Cato ha Sí, adivinado o el sea, 75%. bueno, Cato yo creo que ya sabe, ¿no? O sea, no nos lo ha dicho lo que es, pero yo imagino que lo... Ya, pero solo ha pasado media hora de programa, Ana. No podemos terminar el... Ay, No, ay, pero podemos perdón. hablar de la movida y Sí, explicarlo, yo ¿no? creo Y que hablar de también podemos explicar aplicaciones. la movida, porque Cato también tiene cosas que decir sobre Y esto. aplicaciones y Pero hasta que vainas, no lo ¿no? adivine Will y tiene que tiene Pues Cato tiene que saber nos sobre Will. quedamos aquí hasta la 1 de la mañana, ¿eh? Bueno, A igual. ver, un poquito, vamos a ir avanzando. Si no lo adivinas un po A ver, yo soy un electrón. Yo estoy Muy bien. saltando. Estoy saltando de capa. No. No, eres un electrón. Estás pasando de un lado al otro cada vez que alguien pulsa. O sea, o pasas o no pasas. Sí, no. 0, 1. Vale. Nah. Si No, quieres dar una pista, has pasado cinco igual, veces. igual le queda lejos de su área, ¿sabes? Por eso digo que... Es que para esto te digo que hace que Pero, no lo toco desde tío, bachillerato. pues por eso, pero si en bachillerato se da. Bueno, desde primero de Escúchame, carrera, pero ya te digo que cada no. vez que pasas, hace calor. Mucho calor. Cada vez que pasas por el túnel, Estoy hace calor. fusión. ¿Es algo relacionado con la fusión o algo, tío? No tengo ni idea. No, cada vez que pasas por este túnel hace calor. ¿Le podemos dar una pista? Le damos una pista. Hay un señor que se llama Julio, que está ahí pasando y dice, cuidado, pasen por aquí. Se llama Julio y se Pero burata. Tú... yo me llevo mejor con Newton. Ya, pero el señor Julio está ahí diciéndote, cuidado, cuidado, por favor, pase usted. Soy Julio Vale, aquí. yo paso, yo Tú paso. pasas, muy Vale, bien. paso. Y Y vuelves me a tomo pasar. una Pokéscola. Aquí te tomas una Pocket Cola, muy bien. No vamos a Bueno, acabar nunca. yo creo que, espera, podemos invitar a Cato y que Cato intente explicarle Sí, a... porque Vale. como me lo intenté explicar a Itami, vamos, o sea.
Yo simplemente mencioné la. No, porque si parece que estás intentando ligar conmigo, cabrón. Qué poco explícito del El señor todo. Guardia de seguridad te dice que. Mira, pases. Lo máximo que he adivinado es que soy un electrón y creo que no voy a pillar nada. Bueno, ya eso es bastante, ¿no? Sí. Vale, yo es que estoy modo negativo, ¿sabes? Claro, eso empieza. ¿Ha sido buena o no ha sido buena? Y te has tomado una Nugget Cola. Boli, boli. Hola, Cato. Digo, hola, Will. A ver, Cato, estoy mazo borde porque he dicho que me he puesto modo negativo, ¿sabes? Está guay el chiste. Sí. Will ha adivinado que es un electrón. En el chat creo que en el chat ya han adivinado lo que es. O sea, que el chat ya sabe lo que es. Lo que podemos hacer es que, Cato, intentes darle pistas a Will para ver si lo saca. Os lo pusimos más fácil el otro día. De cabrón, acuerdo. Will, aquí hay un papelito que dice puerta, ¿vale? Que dice gate. Sí, sí. Y hay un pasillo enfrente mía por el que he visto gente tu cara pasar muchas veces. Ha sido como... Gente y he pulsado un botón. Sí, sí. He pulsado un botón, ¿vale? Vale. Y de repente, cuando lo he pulsado, ha empezado a pasar gente por delante... Tu cara, básicamente, ha empezado a pasar delante mío. Sí, que eso lo he entendido, lo he entendido. Me he tomado una neocola y ha salido a muerte. Sí. Vale. Las órdenes las he recibido por un fax. Bueno, me ha llegado como el patrón que tengo que pulsar. Que me gustaría seguir pulsándolo, por cierto. Mira, ¿Tú eres el núcleo del átomo? No, pero a mí me llega. No, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El núcleo del átomo. Tienes que responder. Diría... Tienes que responder. No. ¿Tú eres un protón? No. ¿Es un neutrón? No pienses tanto en física de partículas, es un poco más grande. Esto es un poco. Yo soy un poco abstracto. Eres un móvil. Bueno, estoy dentro de él. Estás más cuidado, cerca de ahí, sí. Cuidado, chaval. Cuidado, que ya sé lo que soy. Ya sé lo que soy. Soy un disco duro. Bueno, una tarjeta de memoria. No, no, pero... Bueno. A ver. Cato. Una batería, sí, una batería. Siguiéndole pistas, Cato. Que... A ver, a mí me está llegando de alguna forma un papel con patrones que... Haz el ruido del fax, por favor. Haz el ruido de pulsar. Ah, vale, como... Ah, vale, soy un altavoz. No. Es una cosa que está dentro de los móviles y de la CPU, vale. Y de lo de esos. Yo para que esto tenga sentido, tengo que pulsar, pero también tengo que dejar de pulsar. Soy una cosa de estas que son verdes. No sé qué soy, tío. No, eres una placa madre ni nada. Eso, una placa madre. A ver, yo soy. No, pero te sientas en la placa madre. Pero te sientas. Cato, no seré yo por casualidad. Espérate, voy a apagar mi móvil. Estás quitando el móvil. Oye, no desarmes el móvil, Will. Desármalo, desármalo, desármalo. No, a ver, aunque desarmaras el móvil, no verías a simple ojo seguramente lo que no es podrías. A ver, acuérdate, cada vez que pasas por el túnel hay un señor que se llama Julio que te dice que tengas cuidado. Ah, ya sé lo que soy. Soy un cargador. Soy una clavija que se... No, estaba más cerca con la tarjeta de memoria. Julio, soy la tarjeta SIM. Soy la tarjeta SIM. No, piensa. Cada vez que... Es que, lo siento, tío, me aturullo y no da pienso, igual, ¿vale? Vas muy bien. Cada vez que Cato aprieta el botón y tú pasas por el túnel, me van a echar el señor Julio te dice, cuidado que hace mucho calor, y te dice, ten cuidado. Qué pesado Julio, tío. Julio es el segurata que está ahí, como cuando tú trabajas en la discoteca, pues Julio es el segurata. Julio, ya sé lo que eres, tío, ya sé lo que eres. Pasa, pero cada vez que pasa, hace calor. De hecho, Soy el sistema operativo. No, por eso te voy a poner otra partida. Espérate, Will. Hay una ventana y cuando miro por la ventana. Soy un edificio enorme, ¿vale? Ya, vale. Eso es bueno. Hay como muchos niveles así. Hay muchísima ventilación, Will, fuera. O sea, todo está súper bien ventilado. Joder, me estoy volviendo loco. Cuando Cato miraba por la ventana, él detrás de sí tiene una ventana. Y cuando mira por la ventana, ve que el edificio tiene un montón de plantas, igual millones de plantas iguales. Es ¿pero qué tiene que ver la neocola en esto, tío? La neocola son los padres.
Eso era una pista por lo de la P y la N, pero si eso no, ya no, no, no lo has entendido. Escúcheme, pero si te gusta algo, puedes probar la Noque Cola o la Pocket Cola. Vale, vale, vale. Soy el sistema de vibración de... Tío, no sé lo que soy. A ver, Cato, ¿tú qué ves? A ver, espérate, ¿qué ves, Cato? ¿Qué ves? Cuéntame, cuéntame. Espérate. Digamos que a mí mandan información y yo soy como una... Yo soy un pelele, pero yo soy un peón dentro de... De cómo la información se... No puedo decir más, porque si no te vas... Soy la... A mí me mandan información por un fax. Y aunque mi tarea, la tuya... A Cato le llega un fax, ¿vale? Y Cato tiene que apretar un botón. Y yo tengo que apretarlo, o sea, yo tengo que... Apretarlo, vale, y soltarlo. Vale. Somos el wifi. No, no. O sea, estamos encargados... O sea, he dicho estamos la tarjeta en la de memoria... He dicho la tarjeta de memoria y la gente se ha vuelto loca, ¿sabes? De hecho yo veo la memoria RAM desde la ventana. Se ve. Si afina bien la vista, se puede ver la RAM, se puede. No es fácil de ver. Yo no sé de móviles, que no sé de móviles. Soy un sistema operativo, tío. No, pero ¿el sistema operativo de qué depende? Es uno de los elementos más importantes, yo creo, el elemento más importante que hay en electrónica. Sí. Pero es un elemento más pequeño que un chip. El ratón, cabrón. Antes que el ratón, que existía ya esto. El teclado. Tú ten en cuenta una cosa. Yo te estoy haciendo especial incisión que en el momento en el que atraviesas el túnel hay un señor llamado Julio que te dice que hace mucho calor. Vale, voy a hablar con Julio, tío. Quiero hablar con Julio. Hola, Julio. Vale, hablas con Julio. ¿Qué quieres preguntarle? Julio, ¿qué está pasando, tío? ¿Dónde estamos, Julio? Por favor, caballero, sigue adelante, pase. A ver, Julio, prefiero que el móvil se apague solo y se bloquee como cuando llevas mucho tiempo con él que a seguir aquí. Julio, cuéntame. Vale, espera un momento. ¿Por qué no explicamos ya lo que es y explicamos? Sí, por favor, vamos a explicarlo, que a lo mejor tiene, no tengo ni idea. ¿Sabes? Espera, vamos a hacer la introducción guay. Con la portada de este libro de cuando yo tenía 8 años, que me lo recordó mi abuela. El cable, tío, pero... soy la luz del móvil. Que no. ¿Cómo la luz del móvil? Mira la imagen de Cato. ¿Dónde está? Es que no veo su pantalla, tío. No veo a Cato. Vamos a hacerlo así, Cato, como no si estuviese entrando en el mundo de... Espera, Cato, no te veo. Voy a poner Twitch. Tío, ¿cómo que no me ves? No te veo en el Discord. Pero podemos hacerlo en el dibujo. Ya está en el stream, ya está. A ver. Vale. Ahí está, la vaquita. Ah, un transistor, no lo iba a adivinar, tío. No lo iba a adivinar. Tío. Con la puerta, a la base. Bueno. No lo iba a adivinar. Bueno. Sí. Joder, llegado más profundo de lo que yo me esperaba. A mí me ha sorprendido. ¡Viva los transistores! Esto es la revolución de la era digital. Exacto. Aparte, esto de lo que está hecho, una CPU, una unidad de procesamiento, está hecha de miles de millones de aparatos. Bueno, ¿cuántos son ya realmente? Yo es que la densidad realmente... A ver, vamos a buscarlo, voy a buscarlo. La densidad... La cuestión es que el transistor, los que hay ahora, o los más los más comunes que hay ahora, son los MOSFET, que son los field effect transistor, pero, o sea, que llevan una capa de metal y una de un óxido semiconductor. La cuestión vamos a explicar aquí. El dibujo este, que es una planta, es el dibujo este que he hecho de las habitaciones en planta. Básicamente es una especie de cuerpo que, digamos, es esta sala de aquí. Voy a dibujarlo con color verde. Todo esto, ¿no? Es lo que se llama body. Voy a dibujarlo así. El body para tu cuerpo. Esto, normalmente está... O sea, todo esto está dopado, lo que se llama. Podría estar dopado P o podría estar dopado N. Dopado en cola. Exacto. Podemos decir que está dopado P, ¿vale? P significa que tiene que le faltan electrones. Entonces, lo que tiene es excedente de lo que se llaman agujeros, que es una vacancia de electrón. Y luego, estas dos habitaciones que están al lado están dopadas N. Hola, Diana, gracias por saludar. Perdón. Tienen excedente de electrones. Entonces, normalmente,
entre el N y el P no se pasa nada. Ay, ¿qué estoy diciendo? Entre el N y el P está el pene. Normalmente entre el N y el P no se pasa ninguna electricidad ni nada, ¿vale? Pero cuando tienes un voltaje que entra por aquí, a lo que se llama gate, al meterlo en voltaje estás atrayendo los electrones que haya por aquí arriba. Y entonces estás creando un canal. ¿Era donde estaba esto? Estaba en la base. Él estaba en la gate. Esto se llama gate. Mm. Bueno, yo creo que la imagen dice que se llama base. Bueno, no sé, es que igual está en... Igual está en español, ya sí, no sí, en sí, inglés. Sí. Es diferente, no, estoy en inglés, pero aquí sé que se llama base. Pero bueno... Entonces es la base. No, pero de toda la vida sí. Yo le he llamado gate a esto. Sí, sí. A esto le he llamado gate, esto es el source. Y esto es el drain. Ya, es que me lo aprendí en inglés y ya... Y no, esto es el body, ¿vale? Que quiere ir de guay, tío. Cuando le pones el voltaje a la gate, creas este canal por el que pueden pasar electrones. Entonces, el excedente de electrones que hay aquí, tú esto lo tienes conectado, pues pasa los electrones. Y entonces así lo que tienes es un switch, un interruptor. O pasa o no pasa. Es código binario. Entonces puedes, es como puedes, digamos, meter la información en formato digital. Y estas... Y estos transistores en una placa o en donde sea, normalmente montados en silicio, pues puede haber millones y es lo que usamos para hacer las operaciones electrónicas. Una cosita. Y yo pregunté antes por un reloj porque es muy importante el tema del reloj porque tened en cuenta que, como ha dicho Aitami, hay muchísimos de estos metidos dentro de un CPU, ¿no? Yo he estado mirando... Gracias al compañero psicólogo por pasarse rápido y saludar. Según Wikipedia, un i7 tiene 1.170 ¿cuánto? Millones de transistores. Exactamente. Entonces, cada uno puede ir a su bola, pero si fuesen a su bola, nadie sabría en realidad qué interruptor está haciendo qué. Entonces, todo va sincronizado. Entonces, hay una unidad, hay una parte de todo este microprocesador que se dedica a sincronizarlos todo. Entonces... todos se deciden abrirse o quedarse cerrados al unísono, ¿no? Y entonces como que el tiempo es discreto. Aunque nosotros estemos haciendo varias cosas en el ordenador que parece que están simultáneas, en realidad en el ordenador casi todo es secuencia. Y entonces es como una especie de ilusión de falso, libre, albedrío, mierda, así. Bueno, y por eso he preguntado lo del reloj, porque yo no sabía cómo tenía yo que pulsar el ritmo con el que pulsar. Pero no queríamos liarlo más. Quería escribir un código, quería mandar 42 en binario. Pero he descubierto que 42 es el código que me habéis dicho vosotros. ¿En serio? O sea, es 10101010. Estaba todo planificado. Y digo yo, qué hijos de puta, me la han hecho a punto. Pero escucha, ¿tú qué vas aquí de guay o qué? De que sabes mucho, bueno. ¿Qué te vale? Yo sabía que Cato lo sabría. Tú pues, muy guapo, tú. Muy guapa la movida. ¿Y por qué sabes tanto de transistores, Cato? Porque yo trabajo en neurociencia computacional, entonces un poco ahí claro. ¿Y esto tú no lo previste, anda, cuando se te ocurrió esta idea? Porque... Yo soy biólogo de pacotilla. Parece que has boicoteado el rol para que Kat acertara. Gracias, sí, Ana. ¿Qué va? Aitami, aquí hay una apuesta personal que no nos están diciendo, pero bueno, yo no digo nada. Mira, claro, como no es que hemos ganado... ¿Qué apuesta personal? No vaya a ser que... No, pero los que han ganado son Cardial y Jordi Gal, ¿no? Exacto, han sido los que han acertado. Oh. Aunque bueno, se puede decir que Kato lo acertó en un momento dado. Sí, Kato realmente ha ganado por los dos. Hemos ganado, Kato. ¡Vamos! Esto es como cuando eres campeón. Esto es como los de la selección que dijeron, soy campeón del mundo y estaban en el banquillo, ¿sabes? Cuando... Además... Pues lo mismo. Soy Pepe Reina y soy campeón del mundo. Yo creo que habéis sacado una CPU, bueno, un lo que sea que era, de buena calidad, porque Kato ha seguido las órdenes bastante bien. No sé. Ya, ha tardado un poquito al principio. Perdona, es que estamos en fase beta, chaval. pues muy guapo, muy guapo. Muy guapa la movida. Mola mucho esta movida que estamos haciendo ahora, chavales. Mola mucho. ¿Cómo lo ve? ¿Mola o no? ¿Os gusta el chat de esta nueva forma de orientar? Yo no he visto cómo ha estado activa la gente, pero el otro día con la metástasis estuvieron bastante guay. De hecho, trolearon ahí también.
Trolearon a Itami bastante guay. A mí me pareció muy duro todo eso. Yo me partí de risa cuando, porque yo le digo a Itami, mira, vamos a poner máquinas expendedoras con algo que sea en plan droga N, droga P. Y de repente, en lugar de decir droga, dice neocola y pocket. Y yo, vale. Y yo, venga, pues sabes, yo, a mí me gustaba la neocola. Sí, oye, una cosa que iba a preguntar, cuando habéis hablado de transistores, yo me acordaba de tecnología de los diodos, pero sí, no. Sí. Pero, tiene que ver, y luego la pregunta, luego la han preguntado por el chat. De hecho, Yannick0034 ha dicho, un diodo es simplemente NIP, ¿no? Sí, un transistor puede ser NPN o PNP, pero un diodo son solamente dos. O sea, puede ser NP o puede ser PN. Ya. Will, ¿cómo te odio? Qué pringada, tú. Dale F4. F, por favor, burrito crespo todo el mundo, burrito crespo. Burrito crespo por Ana, qué pringada. Bueno, chicos, pues esperamos que os haya gustado, la verdad. Sí, sí. Esperemos que bien lo pasemos, como lo pasemos. Estamos probando una nueva forma de hacer partidas que no requieran que estés aquí 24/7. A ver, puede que volvamos al antiguo rol, pero por el momento estamos experimentando este. Y está guay, a ver exactamente qué sucede. O sea, van a ser partidas cortas. Bueno, creo que tiene un componente de que la gente puede intentar adivinar algo, ¿no? Que es como más engaging, y luego se explica más un concepto científico, ¿no? O sea, es claro. Obvio, sobre todo el objetivo que hemos... O sea, le hemos dado una vuelta de tuerca al rol en el sentido de que antes la ciencia rodeaba el rol y ahora el centro del juego es la ciencia. Lo que estamos intentando es hacer divulgación mediante un juego. Y lo bonito de esto es que estamos inventándonos la movida para explicar un concepto súper sencillo, ¿sabes? O sea, no nos tenemos que ir a cosas hiper complejas, sino que podemos contar ciencia de forma sencilla, que además sepa todo el mundo, o que a la gente le mole recordar o repasar, como a mí, por ejemplo, el tema de los transistores, me ha gustado formar parte del juego porque me ha ayudado a repasarlo. Era una cosa que di. Ya no te estoy diciendo de bachillerato, lo di en tecnología en la ESO. A todos los que estáis diciendo que os habéis perdido porque habéis llegado tarde, no sé qué, acordaos que siempre en Esenio TV publicamos los programas un día después, porque no podemos publicarlos al momento por la normativa de Twitch, pero todo esto se vuelve a publicar en nuestro canal de YouTube. Entonces, en el canal de YouTube podéis encontrar los programas antiguos para ver si queréis volver a verlos o intentar resolverlos si os habéis perdido. Y recordamos que la comunidad de Esenio TV está creciendo y que ahora mismo os podéis suscribir al canal. Que diga Aitami, tú sabes cómo se puede suscribir, ¿verdad? Sí, hay que darle. Arriba, ¿no? Si tienes Amazon Prime o Twitch Prime, te puedes suscribir gratuitamente a un canal una vez al mes dándole al botón de suscribir que está aquí arriba. Vale, le like. Y si no tienen Amazon Prime y Twitch Prime. Y si no, simplemente tenéis que poner una tarjeta de crédito, que si habéis comprado alguna vez en Amazon ya lo tendréis hecho. Y simplemente darle al botoncito y suscribirse. La suscripción, en el caso de que sea sin el Twitch Prime, se renueva automáticamente, mientras que la de Twitch Prime tenéis que renovarla vosotros mismos. Entonces son una cosa importante. Y nos estáis apoyando muchísimo. Una cosa importante. Los que queráis ver la partida anterior cómo fue, que explicamos un concepto relacionado con cáncer, podéis ir y os va a molar mucho, porque esa vez la organizamos Kato y yo y jugaron Aitami contra Ana. Dejaron muy, muy... Sí, además, lo que hicimos con ese juego fue que todo el chat pudo trolear a Aitami. Entonces ya veremos en el siguiente rol cómo lo hacemos. Probablemente lo hagamos un poco más light porque Aitami se volvió loco. Ahí hablándome, soy Ana. Oye, al final lo adivinó, ¿eh? Adivinó a la... Muy guay. Pero porque Ana qué friki se pone Ana Feldespat. Ana fue un poco light, ¿sabes? Sí. Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias por habernos visto, a todos los que habéis estado. Nos vemos la siguiente semana. Yeah, la siguiente semana vendremos con un rolecito bueno. Bueno, rico, bonito. Rico. El rolecito sabroso. Y eso, acordaos de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Suscribíos si podéis a Twitch, que nos podéis ayudar. También podéis donar algunos bits. Y que no se pueda suscribir, recordad que podéis ayudarnos un montón compartiendo
este contenido con toda la vuestra gente, compartir el canal de StreamTV. Y ¡oh, básicamente se lo nos que. Han suscrito! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Nutri, ¡oh, Daniel! Nutri, Daniel. Daniel. Gracias, Nutri, muchísimas gracias por suscribirte. Gracias, gracias por venir con nosotros a esta familia. Nano, besos. Will, Will, Will. A un corazón, es un corazón. Transis, conmigo. Besos. Ponlo. Que haga un corazoncito. Pon aquí, pon aquí. No, no, no. Pon un trozo de tu mano. ¿Cómo? ¿Lo puedo? A ver, ay, 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 un poquito más cerca, un poquito más cerca. Voy yo, voy yo. Ana, arriba. Porque yo estoy abajo. Esto, lo tenemos. Pero no tenemos. Ese corazoncito. Ese corazoncito. Lo tengo al revés. Ahora, hazlo con cato. No, que no soy tu muñequete, ¿eh? José Ramón, esta partida ha durado poco, pero bueno, a medida que hayamos desarrollado un poquito más este concepto y tal, las partidas durarán más. Entonces, por ahora estamos intentando experimentar en un concepto que dure una horita y algo y tal. Pero está bueno, es que Cato ha dicho, en cuanto más o menos lo hemos dicho. Ya lo resolvió, ¿vale? Básicamente. Para una vez que ganó algo, yo. Dame el premio a mí. A nuestro gran nuevo suscriptor es que podéis compartir este contenido con quien queráis. Tenéis un canal de televisión, básicamente en StreamYTV, pero un canal de televisión en el que la protagonista es la ciencia. Tenéis Ciencia al Cubo, tenéis Science Extravaganza, tenéis 2x1chat, tenéis Black Science, tenéis también Alberto Aventuras Barbudas hablando sobre cambio climático, tenéis de todo. Y más cosas que vendrán, más cosas que vendrán. Ahí dejo pistas. Bueno, venga, bueno, vamos gente, a ir a cortar el tiempo. Nos vamos ya, okay, que tengo que cenar. Nos vemos. Un saludo. Oye, a todos. Minasai, les queremos. A la cama. Un besito y bueno, hasta gente, luego. Y ahora hemos toda esta gente, así que adiós. No os olvidéis de suscribiros al canal. Y hasta luego.